Hola gente, ¿cómo andan? Debido a la bomba que fue el ingreso de Grayson Recruitment a la icónica banda de metal Sepultura en reemplazo de Lloyd, me pareció una buena oportunidad para traerles un análisis bien completo de su forma de tocar para aquellos fans de Sepultura que todavía no lo conocen a fondo, a la que sin duda es una de las grandes promesas del drumming de los últimos años. Sin más que decir, arrancamos después de la intro. Y acá estamos de vuelta para analizar a un baterista increíble que se hizo viral allá por el 2020 con sus videos tocando jazz, como es el gran Grayson Recruitment. Un baterista que sin ninguna duda revolucionó el ambiente baterístico en los últimos años por su enorme técnica, a tal punto que varios nos atrevimos a denominarlo como el Buddy Rich moderno. Por último les recuerdo que el jueves pasado ya cubrí la gran noticia que fue su ingreso a Sepultura, más la salida de Eloy Casagrande, así que si no viste este video te lo voy a estar dejando acá arriba en las tarjetas. Sin más que decir, primero conozcamos un poco sobre los inicios de Recruitment antes de pasar al análisis. Ahora sí nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que Grayson quiso empezar a tocar la batería a los 4 años, luego de ver en una tienda de música un set Tama con acabado Red Sparkle. Para su suerte, los dueños del negocio le permitieron que se siente a tocarla. Posteriormente su madre le compró un pad de práctica mientras tomaba clases con un profesor entre los 7 hasta los 10 años, quien le dio una base sólida de diversos estilos musicales como el latín, el rock y el jazz. Como dato de color, Recruitment descubrió mientras asistía a su escuela que tenía memoria fotográfica, capacidad que le permitió tomar fórmulas matemáticas, recordarlas y recitarlas en los exámenes. Esto lo llevó a aplicarlo en sus videos de batería, replicando emblemáticos solos de jazz parte por parte de Buddy Rich, Ward Blakey, más todos los matices. También mencionó que practica más de 8 horas diarias. Entre sus influencias podemos destacar a Carter Beaufort de Dave Matthews Band, siendo este su primer ídolo y quien lo influenció a tocar con el estilo de manos abiertas, lo cual le brindó una gran independencia de sus extremidades al tener que liderar con la mano izquierda por momentos, Ginger Baker, baterista de Cream, la leyenda del jazz Buddy Rich, Mitch Mitchell de Jimi Hendrix Experience, Marvin Smith, baterista y compositor de jazz, otra leyenda como Art Blakey, entre otros. Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Por un lado hay que celebrar el hecho de que haya aparecido Grayson para recordarnos la gran importancia de escuchar y valorar el jazz, ya que es un género muy rico musicalmente y con un grado de virtuosismo y dominio técnico de lo más alto. Recordemos que los mejores bateristas de toda la historia como Billy Cobham, John Bonham, Neil Peart o Vinnie Colaiuta tienen una fuerte influencia jazzera en su toque. Así que me parece interesante que las nuevas generaciones de bateristas que siguen a Grayson puedan conocer a través de él y de sus videos el jazz y a los bateristas más grandes de dicho género como Elvin Jones, Art Blakey, Joe Morello o el mismísimo Buddy Rich. Si bien al principio podíamos pensar que era como una copia o un clon del antes nombrado Buddy Rich, en los últimos años nos demostró que encasillarlo como solo un baterista de jazz o el nuevo Buddy Rich era un grave error y como que ahora está tirando más a un perfil de baterista como Vinnie Colaiuta. Por otro lado, Grayson salió de su zona de confort como es el jazz y de repente se va al otro extremo para hacer un cover de la banda Meshuggah y más precisamente los complejos patrones de doble bombo basados en jertas que compuso el gran Tomahawk. Y luego siguió afianzando esta faceta metalera con covers de Slipknot. Lo genial de todo esto es que si bien está tocando covers de metal, no abandona sus raíces jazzeras y toca blast beats con el traditional grip. Anteriormente a este ingreso a Sepultura, Recruitment se puso el traje de baterista hardcore punk y la rompió toda tocando con Suicidal Tendencies.
Así que como dije en el video del jueves, me muero por escuchar cómo sonará Sepultura con un baterista con una marcada formación en el jazz, ya que los bateros anteriores como Igor Cavalera, Yando Lavela o Eloy tenían ese ADN metalero, o en cierto punto estaban muy influenciados por bateristas leyendas del metal. Ahora, ¿ustedes piensan que tocará con el Traditional Grip las complejas pistas de batería que compuso tanto Igor como Eloy? Así que están más que invitados a dejar sus respuestas en los comentarios. Cabe destacar que, en mi opinión, cuando se mezcla el jazz con el metal suelen dar como resultado cosas muy interesantes, ya que solo basta con escuchar el trabajo icónico de Jan Reiner con Dead en el disco Human, ya que con su aporte con influencia del jazz fusión revolucionó la batería del metal, convirtiéndose dicho disco en uno de los más importantes de la historia del death metal. Obviamente del jazz, Grayson absorbió mucho el estudio de los rudimentos en el tambor, aspecto que claramente lo deja plasmado en sus solos de batería. Lo mismo aplica para su gran uso de las dinámicas y ese swing característico del jazz, que sin dudas le va a dar una impronta única al nuevo sonido de Sepultura. Así que si piensan que porque Grayson viene del jazz no tiene la suficiente fuerza para pegarle bien duro a la batería, les puedo decir que están realmente equivocados. Solo los más malos pueden entrar. Debes tener músculos. Por otra parte, al igual que le pasó a muchos, la primera vez que vi sus videos quedé alucinado con la increíble velocidad de su mano izquierda, a tal punto que a esta altura debe tener vida propia. Si se fijan con atención, hay mucho trabajo de fuerza con los dedos, más una movilidad increíble de su muñeca para alcanzar dicha velocidad. A la vista está lo bien desarrollado y trabajado que tiene su técnica y lo prolijo que es para tocar, recurriendo a la técnica de Mahler o, por momentos, al French Grip para hacer swing. Así que, en cuanto a la velocidad de su mano izquierda, se me hace imposible que al instante no se me venga a la cabeza Buddy Rich. Incluso en sus solos de batería como que tiene esa vibra y esa pizca de showman de Barry, lo que hace que uno no se aburra de verlo ejecutar dichos solos por más que duren más de 13 minutos, porque siento que son totalmente hipnóticos / atrapantes. Dicho sea de paso, ¿para qué quiere practicar algún deporte Grayson si total, con la cantidad de calorías que quema tocando, ya le basta y sobra? A modo de cierre, no tengo ninguna duda de que va a ser uno de los bateros más grandes de nuestra generación, ya que de por sí es muy joven y, si no me equivoco, tiene 19 o 20 años, así que tiene toda una larga carrera por delante. ¿Quién te dice que con el tiempo se convierta en una leyenda lo vinícola Utah por su versatilidad, llegando a tocar con bandas y artistas famosos de diversos estilos? Bueno, hasta acá el análisis del día de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like, y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Grayson, qué piensan de su ingreso a Sepultura, si creen que se acoplará bien al estilo thrash metal de la banda, o cualquier dato extra que haya pasado por alto, va a ser más que bienvenido acá abajo en la caja de los comentarios. Y en la descripción van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en mi página de Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes.